Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo y nuestros queridísimos oyentes. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Sí. Hablando del frío, que es lo que toca en estos días, y bueno, Esa ha sido la previa. los tópicos están para algo. Solo sí es sí, solo no es no, solo quizás es quizás. ¿Me podías decir un poco cuál es tu intención con este titular y después ya entras en el... Pues ironizar un poco sobre la retórica parlamentaria que a veces, además de trivial, se vuelve francamente pesada. Como en el último debate en el Senado al que hemos tenido la oportunidad de asistir para cultivar nuestro masoquismo, entre otras cosas. Bueno, sabes, serás tú el que asiste a esas cosas. No, yo me lo tragué todo. No, hacía tiempo que no lo hacía, pero esta vez dije, bueno, Es voy como... a rearmar mi masoquismo y me lo tragué enterito y no saqué nada en claro porque había poco que sacar, pero lo que ya sabíamos. En fin, que algunas de las últimas broncas parlamentarias pues corren a cuenta de esta ley, ¿no? La ley de que ya que es conocida como la del solo sí es sí. Y por supuesto de las rebajas penales que ha supuesto para algunos violadores y acosadores sexuales, ¿no? Y bueno, yo te lo decía también porque ya está bien de tanto mareo con frases que debían de adjudicárselas al señor Pero Grullo. Porque, hombre, yo qué sé, por supuesto que sí es sí. Yo creo que ahí no debería de haber ninguna duda. Es decir, de hecho, yo desde mi ya lejana adolescencia ya sé que cuando en mi aproximación a una mujer recibo un no por respuesta, pues huelga cualquier duda, ¿no? Es decir, ahuécase el ala y lo único que pueden hacer es no insistir y respetar su decisión, por supuesto. Es decir, no sé cómo en cualquier cabeza puede caber otra cosa, ¿no? Cualquier postura, no, otra postura no tiene ningún sentido. ¿Tú no eres de los pesados que ronroneaban? No, simplemente decía, bueno, Cambio pues de opinión, digo yo, porque por... otras mujeres habrá en el mundo y afortunadamente hay muchas mujeres interesantes a las que aproximarse. Entonces, bueno, pues en otra ocasión será, porque las señales inequívocas no hace falta, para mí no hace falta ni siquiera a veces los monosílabos de sí o no, sino que hay un montón de datos que con un mínimo de sensibilidad te indican si puedes seguir intentándolo o más vale que te alejes, ¿no? Pues de eso ha habido polémicas, porque hay gente que ha defendido que el lenguaje corporal a veces era suficiente, que no se No, no, necesita ni en absoluto. ni nada de eso. Si tú te equivocas con el lenguaje corporal, están los monosílabos. Es decir, cuando después de que te equivoques con el lenguaje corporal te dicen no, ahí ya se acabó cualquier discusión. Es Eso decir, es está que no hay otra. clarísimo. Entonces, bueno, pues está claro que el ignorar algo tan obvio es síntoma de que algo no funciona en el cerebro de demasiados hombres, ¿no? Es decir, que las sociedades enfermas, y la nuestra yo creo que lo es, pues siguen produciendo una cuota creciente de individuos enfermos. Y uno de los peores ejemplos, pues lo tenemos en eso, ¿no? En la violencia machista que agrede y mata a mujeres con una asiduidad aterradora. Recordemos que llevamos ya, si no me he descontado alguna, 10 mujeres asesinadas en un mes desde que empezó el año. Y no parece que vaya a detenerse el número de víctimas, ¿no? Y que la aparición de sucesivas y bien intencionadas leyes, pues no parece que lo vaya a detener de momento, ¿no? Ese es el problema. Y las compañeras de Unidas Podemos, a través del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, con su ley del solo sí es sí, pues tampoco parece que de momento haya conseguido mejorar la situación y en todo caso con el tema este de las rebajas complicarlo un poco más, ¿no? Porque hay cosas que demuestran que la legislación cojea, ¿no? Porque cuando más del 50% de víctimas en el momento de su asesinato ya habían denunciado su situación, pues ahí hay algo que falla, ¿no? Y bueno, y también cuando tantas mujeres conviven durante años con sus maltratadores, con todas las explicaciones que queramos darle, ¿no?
De todas maneras, una ley no cambia prácticamente nada. En todo caso, evidentemente, eso los anarquistas lo sabemos bien. La mejor ley es la que no existe porque los individuos afectados son suficientemente conscientes y respetuosos y con sentido común como para que esa ley no haga falta. Que es lo que acabamos de comentar. Es decir, no es no y punto. Es decir, ahí no hay ninguna ley, no debería haber ninguna ley que tuviera que meter. Pero claro, cuando evidentemente no es así, pues hay algo que falla y pues yo creo que una de las cosas que fallan es que las escuelas e institutos, por ejemplo, por empezar por el principio, porque en escuelas e institutos apenas aparece el tema en sus programaciones y en sus currículas, ¿no? Y pues evidentemente empieza a fallar por ahí, ¿no? Es decir, eso debería ser uno de los elementos fundamentales en todos los currículas, en todas las programaciones educativas, y digo educativas en el más alto sentido de la palabra, ¿eh? Porque aquí habría que hablar que instrucción no es educación, ¿eh? Es decir, que aprender cosas y la erudición sirve de poco si no tiene una base ética importante. Entonces, pues hay algo que está fallando, ¿no? Y bueno, y que algunos abogados defensores en ejercicio de su trabajo hayan aprovechado algunas grietas de esta ley para beneficiar a sus defendidos con una reducción de condenas, pues no parece causa suficiente para dar un paso atrás en la lucha contra la lacra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, cuando sucesos tan aberrantes como hemos visto últimamente, como las violaciones en grupo de la manada, están creando imitadores, siguiendo ese sentimiento de propiedad, el famoso y viejo la maté porque era mía, pues que eso todavía continúa presente en las mentes enfermas de algunos descerebrados, pues eso desde luego no lleva a nada, ¿no? Y cuando la libertad de la mujer en todo momento y ocasión, y vaya como vaya vestida o como se pronuncie o lo que beba, etcétera, pues la libertad de la mujer sigue siendo absolutamente inviolable y jamás puede ser puesta en entredicho, pues, y bueno, y lo más peligroso, cuando tantos varones jóvenes siguen creyendo que están en posesión de unos derechos sobre las mujeres que evidentemente no tienen ningún caso, pues cualquier pequeño avance como la ley actual, pues bueno, es bienvenido, ¿no? Mm. Es decir, más allá de que evidentemente sea insuficiente, porque lamentablemente el problema es mucho más hondo y va mucho más a las raíces del machismo, ¿no? Y bueno, y si todo ha saltado a todas esas dificultades, le unimos el hecho de que el Partido Popular y Vox, aprovechando la pre-campaña electoral y con todo el cinismo del mundo, pretenden erigirse en portavoces de la causa feminista, que si no fuera tan, tan trágico, daría risa, pues cuando son los principales responsables de que 50 años después sigamos con la continuidad de la ideología, en su caso, de la sección femenina de la Falange, ¿eh? Es decir, que todos sabemos, y si no, busquemos en internet textos de la sección femenina en la sección de películas de terror y veremos cuál era el papel que resignaban a la mujer como víctima propiciatoria en su papel de esclavas tradicionales del macho de la especie, ¿no? Pues si hay partidos que todavía están con la sección femenina como ideología acerca de la mujer, pues ya me explicarás, pues la situación es mucho más complicada todavía. Entonces, bueno, pues evidentemente lo de la ley está, pues tiene sus agujeros, evidentemente, toda ley tiene sus agujeros. Pero vuelvo a insistir en lo que te he dicho al principio, o sea, los anarquistas dicen que la mejor ley es la que no existe por eso, porque no es necesaria, porque el buen criterio y la responsabilidad de las personas la hace innecesaria. Pero como lamentablemente todavía estamos lejos de eso, pues habría que empezar, como digo, ya no siquiera por la escuela y el instituto,
sino por la escuela infantil. ¿Y la familia? A partir del mismo momento del nacimiento. ¿Y dónde dejas la familia? Bueno, evidentemente. Bueno. La familia... otro día hablaremos de la familia largo y tendido, porque es otro foco de neurosis en la mayor parte de los casos, no en todos. Afortunadamente hay familias, y yo conozco algunos casos, que son ejemplares en cuanto a la creación de hábitos, actitudes, pautas de comportamiento que vayan cambiando de raíz un problema que es milenario, ¿no? Viene casi desde el neolítico. Y pues hay que hacer un trabajo lento pero seguro a partir de la escuela infantil y de la familia. Y por supuesto que, como digo, es lento, pero es la única manera de cambiarlo, porque una ley puede hacer algo, solucionar en parte, pero como vemos por las malditas estadísticas de víctimas, pues no es, una ley no es ni mucho menos suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir con el sí es sí, no es no, quizás es quizás, y seguiremos elaborando leyes, y mientras no sanemos esta sociedad enferma, pues lamentablemente seguiremos teniendo que insistir. Muy bien. Bien, pues vamos con otro tema, también de mucha actualidad. Tanques en Ucrania, apagar fuegos con gasolina. Sí, yo creo que la metáfora es adecuada. Es decir, nadie había oído que con tanques se fuera a cortar la guerra y el sufrimiento de los ucranianos y de los soldados rusos, ¿no? Y bueno, ahora en estos momentos tal parece que ya nadie se acuerda de Estambul, no de las vistas, las maravillosas vistas del Bósforo y el Cuerno de Oro, no, de la mesa de negociaciones. Y eso que todo el mundo, todos los analistas y expertos en la materia y todos los militares retirados que salen en las tertulias parecen tener claro que la victoria total de alguna de las partes implicadas es prácticamente imposible y que la única salida es la negociación. Pero bueno, como si nada, entre tanto, pues Estados Unidos y sus vasallos, que incluido el gobierno de la coalición de progreso en España, pues se aprestan a enviar más madera. ¡Más madera! Bueno, como si el conflicto ucraniano tuviera necesidad de más tanques, ¿no? Hay un conocido proverbio latino para los belicistas que dicen: si vis pacem, para bellum. Es decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Pues ahora parece que está de actualidad preparando la guerra, esta vez en forma de tanques, y ya se empieza a hablar de cazas de aviación. O sea que, pues bueno, pues eso, que el sentido común, tampoco común por desgracia, pues nos dice que enviar más tanques nunca puede ser una manera de buscar la paz, ¿eh? Y encima, por si faltara poco, pues una vez más la Unión Europea, con un conflicto armado a sus puertas, pues mira, como en las encuestas, no sabe, no contesta. La Unión Europea ha sido unánime, salvo excepciones dentro de la propia Unión, de determinadas ideologías, de determinadas personas, personajes, líderes políticos, pocos, han sido unánime en el sentido de que había que enviar armas, hay que enviar armas, hay que ayudar a defenderse a Ucrania. Claro, pero por eso hablaba yo de apagar un fuego con gasolina. Es decir, o sea, acortar la guerra enviando tanques, vale. Es que yo no sé en qué lógica viven y funcionan estas personas, ¿no? Hay, si quieres, Manuel, para acabar, voy a remitirme a una entrevista que publica CTXT, Contexto y Acción, con el general retirado Harald Kujat, que es el expresidente del Comité Militar de la OTAN, nada menos. Y que creo que resulta muy reveladora y que expresa claramente lo que muchos pensamos, ¿no? Y entonces, si te parece, la resumo y la comentamos. Vale, me parece bien. Decía Kujat que siempre, decía, le cito textualmente, siempre he opinado que esta guerra debía evitarse y podría haberse evitado.
También me pronuncié públicamente al respecto en diciembre de 2021 y a principios de enero de 2022, es decir, estamos hablando de antes de la invasión. Y publiqué propuestas sobre cómo podía alcanzarse un resultado aceptable para todas las partes en unas negociaciones que enviaran la guerra, que evitaran la guerra, perdón. Como sabemos, desgraciadamente, las cosas no fueron así y quizá algún día se plantee, y esta pregunta es muy interesante, se plantee la pregunta de quién quiso esta guerra, quién no quiso evitarla y quién no pudo evitarla. Luego continúa la entrevista y dice Cuyat, dice, cuanto más dure la guerra, más difícil será alcanzar una paz negociada. Pero es algo que también muchos ya hemos pensado, ¿no? Evidentemente, cuanto más se complica la situación, pues más difícil es sentarse y más rencores y más causas pendientes y más porquerías sale a relucir, ¿no? Porque además, para más narices, continúa diciendo este general que al parecer las negociaciones que se iniciaron en Estambul se rompieron. Y en el momento de romperse, Rusia había aceptado retirar sus fuerzas al nivel del 23 de febrero, es decir, antes de que comenzara el ataque. En cambio, ahora Ucrania exige repetidamente la retirada completa como condición previa para las negociaciones. Es decir, que y eso Putin no lo va a aceptar, vamos, ni harto de vodka. Por su parte, Ucrania, en el momento de romperse las negociaciones, se había comprometido a renunciar a pertenecer a la OTAN y a no permitir el estacionamiento de tropas o instalaciones militares extranjeras, es decir, cabezas nucleares, misiles, etc. Y, bueno, habían dado un plazo de 15 años, estoy hablando de las negociaciones a las que ya se había llegado a ese acuerdo, un plazo de 15 años para resolver diplomáticamente el futuro de los territorios ocupados, renunciando durante esos 15 años expresamente a la fuerza militar. Entonces, la pregunta del millón es, y también se la hacen en la entrevista esta a Cuyat, ¿por qué no se materializó el tratado? Es decir, que evidentemente habría salvado decenas de miles de vidas y evitado la destrucción de Ucrania, ¿no? Pues parece ser, según Cuyat, que según él tiene información fiable, recordemos que es un alto mando de la OTAN, parece ser que el que metió cizaña fue el entonces primer ministro británico Boris Johnson, que en una intervención en Kiev el 9 de abril dijo que él no estaba de acuerdo e impidió la firma, ¿no? Porque, según sus palabras, Occidente no estaba preparado para poner fin a la guerra. Eso también habría que preguntarle de dónde se había sacado eso, pero en fin. Entonces, bueno, las negociaciones en Estambul eran bien conocidas, e incluso el hecho de que estaba a punto de alcanzarse un acuerdo. Pero de un día para otro, no se supo nada, desapareció de los informativos, habría evidentemente fuertes presiones para que dejara de hablarse de Estambul y de la negociación. No se ha informado prácticamente nada sobre por qué fracasaron esas negociaciones. Y incluso cuando Putin anunció la movilización última fuerte del 21 de septiembre, mencionó en público que Ucrania había respondido positivamente a las propuestas rusas de la primavera, ¿no? de Estambul. Pero bueno, según palabras de Putin, y habría que ver qué razón tenía, por supuesto poniéndolas como siempre que se trata de él, entre comillas, Putin dijo que una solución pacífica no convenía a Occidente y ordenó a Ucrania anular todos los acuerdos. Bueno, más allá de la veracidad de si es cierto, bueno, yo no me permitiría negarlo por completo. Es decir, que algo oscuro hubo en las negociaciones de Estambul, por un lado para que se interrumpieran tan bruscamente y por otro lado para que se informara tan poco y tan mal y hubiera tanto ocultamiento de lo que allí había pasado, ¿no? Es decir, en conclusión, la entrevista, ¿a qué quiere llegar? ¿A qué se propició
ir a la guerra o que algunos actuaron torticeramente, entre otras cosas. Sí, sí, lo que he estado contando, porque además, y para tratarse de un militar, de un alto mando de la OTAN, tiene mérito, él reconoce que la guerra esta no es por la libertad de Occidente ni por nada por el estilo, ¿no? Y que los problemas por los que sigue, aún habiendo podido terminar hace tiempo, pues son de otro orden, ¿no? Son diferentes. Entonces, el problema principal también lo hemos hablado a veces, y es que se juega un tablero en el cual Ucrania es un actor un poco secundario, a pesar de que es la principal víctima, ¿no? Porque en el fondo es una lucha entre los tres grandes monstruos geopolíticos del mundo, Rusia y China por un lado y Estados Unidos por otro, porque lo que Rusia quiere impedir en Ucrania es que su rival geopolítico de Estados Unidos adquiera una superioridad estratégica que pondría en peligro su seguridad. Hay que recordar una vez más que Estados Unidos, a través de la OTAN, que son dos formas de decir lo mismo, está rodeando prácticamente el territorio ruso con países aliados, ¿no? Países aliados que en algunos casos incluso tienen armamento de la OTAN en su poder. Con lo cual, evidentemente, Putin y muchos rusos lo sienten como un peligro real, ¿no? Hay países como Polonia y Rumanía que ya se la han colado. Hay países como estos dos donde ya están instalando sistemas estratégicos intercontinentales. Y volvemos otra vez a la Guerra Fría con aquello tan famoso del equilibrio nuclear, el equilibrio estratégico nuclear, que recordamos que, bueno, que también se hicieron numerosas reuniones, intentos, y que en algunos casos llevaron a desmantelar numerosas cabezas nucleares por ambas partes. Pero eso está bastante complicado. Por otra parte, en el acuerdo de Estambul parece ser que Ucrania se había comprometido a conceder derechos minoritarios de tipo autonómico, por entendernos, relacionándolo con España, a la población rusoparlante del Donbass, ¿no? Es decir, que crear para ellos una especie de autonomía, no de independencia, evidentemente, pero sí de autonomía, porque recordemos lo que también comentamos, que las regiones más próximas a Rusia habían sufrido con Stalin una fuerte, lo que se llamaba rusificación, es decir, obligatoriedad de utilizar solamente la lengua rusa, incluso en algunos casos llegaron hasta las deportaciones masivas. Se habla de más de medio millón de ucranianos de esa región deportados a Siberia y a algunas otras regiones de la estepa. Y, por lo tanto, es una región que tiene un equilibrio, incluso históricamente, muy delicado, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que tratarla con guantes de seda. Y parece ser que Ucrania se había comprometido en Estambul a conceder derechos autonómicos a esa región rusoparlante, incluso hacer una enmienda constitucional. El problema es que ahora, después de lo que hemos visto, existen dudas sobre si Estados Unidos y la OTAN estaban dispuestos a negociar seriamente sobre estas cuestiones antes del ataque ruso a Ucrania, ¿no? Y bueno, para acabar, pues lo que viene a decir este general es que cuanto más dure la guerra, mayor será el riesgo de expansión o escalada. Y recuerdo una vez más el antecedente histórico de la crisis de los misiles de Cuba en el año 61. Entonces, la situación está así. Es decir, el Estado Mayor ucraniano ha dicho que necesita 300 carros de combate
aparte de 700 vehículos de combate de estos blindados, en fin. Y lo necesita para hacer retroceder las tropas rusas a las posiciones de antes de febrero, ¿no? Y bueno, pues con una situación así, lo que está claro es que, según este general de la OTAN, el Kuyak, no, ni uno ni otro parece ser que tengan clara la victoria militar, ¿no? Porque por muchas armas occidentales que envíen, estas armas no permiten a Ucrania alcanzar sus objetivos militares. Es decir, dicho de otra forma, no es expulsar a las tropas rusas a sus posiciones de origen y mucho menos recuperar antiguos territorios que ya habían sido previamente ocupados, ¿no? Recordemos en 2015, ¿no? Crimea y tal. La península de Crimea. Entonces, bueno, pues lo único que van a conseguir enviando más armas, por pura lógica militar, es prolongar la guerra. Aparte de que Rusia tampoco se está quedando atrás, se está dedicando a armar, incluso a movilizar todos los reservistas habidos y por haber. Se habla de más de 300.000 soldados preparados para una gran ofensiva en primavera. Y, bueno, pues lo único que ahora cabe, y eso también lo dice el militar, cosa que pasará, a pesar de ser militar, le honra, pues dice que lo único que cabe ahora es lanzarse de nuevo a todo tipo de esfuerzos diplomáticos para negociar una paz negociada. Es decir, eso evidentemente está claro que yo personalmente, y me imagino que todas las personas de buena voluntad, no pueden sino compartir esa opinión, vamos. Es decir, no hay solución militar ni por una parte ni por otra, porque ya recordamos hace tiempo que los rusos estaban pensando en una blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago, y que en menos de un mes se iban a hacer con Ucrania. Bueno, hemos visto que no es así, y hemos visto que las guerras, cuando más se prolongan, por un lado, más difícil es de llegar a una situación pactada y más sufrimiento y dolor causan a todas las personas implicadas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aunque en estos momentos concretos de principios del año 23 sea un poco ingenuo pensar en la posibilidad de una negociación rápida y efectiva, pero teniendo en cuenta que cuanto más dura la guerra, más se endurecen las posiciones de ambos bandos, pues esto hace que la solución sea cada vez más difícil. Pero bueno, a pesar de todo, evidentemente aún no está descartada y hay que abogar por ella. Y por lo tanto, pues bueno, nuestras palabras no pueden ser, desde la humildad de nuestra condición, no pueden ir sino en ese sentido, ¿no? Lo lamentable es que un gobierno como el que tenemos en este momento en España, nadie haya hablado en ese sentido. Yo al menos no he oído hablar a ninguna persona relevante del gobierno, sobre todo de la parte mayoritaria del Partido Socialista, en ese sentido. Por ejemplo, nuestra queridísima ministra de Defensa, ¿no? La señora Margarita Robles. No he oído que haya hablado de negociación. Sí que ha hablado de que los tanques los están reparando ya para enviarlos, pero no, yo al menos no la he oído, ¿eh? Igual ha dicho algo al respecto, pero no la he oído hablar de negociaciones. Bien. Hay más voces que sí que insisten en que la salida solo puede ser ya negociada, no ya la de Margarita Robles. Es que, claro, independientemente de la posición que ocupen y de con quién estén, etcétera, es que es de pura lógica. Es decir, una guerra que encima no puede ser ganada, según todos los expertos militares sabidos y por haber, por ninguna de las dos partes, está claro, es decir, no hay otra. La única salida posible es la negociación. La pregunta del millón es por qué no han empezado ya. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? Me parece. Segunda huelga general en Francia. Estos días, bueno, anteayer creo que fue... 31 de enero. Vale, el día de la huelga general.
La segunda, que además es más potente, con más manifestantes, con más gente en la calle, es decir, que no va a menos. No es la primera y tampoco será la última. De hecho, ya planean volver a las calles de toda Francia, porque no solo en París, en los próximos 7 y 11 de febrero. Es decir, está ahí ya. Es decir, que no es una cuestión puntual ni simbólica. Y bueno, ya hemos visto en otras ocasiones que cuando en Francia dicen que es una huelga general, es una huelga general. Es decir, ni funciona el metro, ni los transportes públicos, la enseñanza, la sanidad bajo mínimos, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, de todos sabemos ya de qué iba, sobre la reforma de las pensiones, que pretendía subir de 62 a 64 años la edad de jubilación, pero un detalle que muchas veces se olvida, porque solo se habla de los 2 años de aumento de la edad de jubilación, pero también es por otra cosa que aquí en España conocemos bien respecto a la jubilación, que es el aumento de los años de cotización necesarios para una percepción digna, porque parece ser que bueno, según hemos oído en declaraciones a trabajadores franceses estos días, las pensiones mínimas están en torno a los 1.000 euros y el nivel de vida en Francia no permite vivir con un mínimo de dignidad con 1.000 euros, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la vida está más cara, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es muy, muy llamativo que, porque Francia es muy centralista y de hecho ahí no hay autonomías, ahí hay distritos, pero 240 movilizaciones fueron convocadas, ¿no? Y es decir, prácticamente estaba todo el país en llamas, ¿no? Es decir, sobre todo el sector energético, el educativo, los transportes, en fin. Entonces, parece ser que también, como digo, habían aumentado de 42 a 43 años de cotización para acceder a una pensión completa. ¿Sí? Es decir, si no, pues como ya conocemos aquí en España, cuando se descuentan años, pues empiezan a descontar también percepciones y al final, si no te jubilas cuando ellos te dicen, se te queda una pensión ridícula, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, pues como es una miscelánea, ya lo analizaremos a fondo en otra ocasión, pero simplemente recordar eso, que en Francia, por algo que aquí hemos superado ampliamente, recordemos que allí protestan por los 64, cuando aquí ya vamos a los 67, y con 42 a 43 años de cotización para tener la pensión completa, pues bueno, el país está en llamas y la cosa no se ha acabado. Y como decía, el 7 y el 11 de febrero hay convocadas otras dos jornadas de huelga general. Muy bien, pues vamos con otra de la miscelánea, de esas noticias más breves o esas reflexiones más breves que se hacen aquí en este espacio, ¿cómo que se llama? Es lo que hay. Reino Unido, la larga sombra del Brexit, bibliotecas contra el frío. Te volvería a preguntar el porqué del titular, pero como lo vas a explicar, ya no te lo pregunto. Bueno, pues la intención es doble, que contar una situación concreta, que es la de las bibliotecas, y luego, como telón de fondo, la crisis energética terrible que están viviendo en el Reino Unido, que no pueden hacer frente a las facturas de gas o de luz. Y luego, por otro lado, lo que yo llamaba la larga sombra del Brexit. El Brexit no se ha acabado. Es decir, sigue siendo algo que está marcando profundamente la vida cotidiana en el Reino Unido, ¿no? De hecho, ahora se han hecho encuestas y parece ser que casi el 60% de británicos votaría no al Brexit en estos momentos. Y parece ser que tan solo en torno a un 12% seguiría apoyándolo. Es decir, que, dicho en otras palabras, se han dado cuenta los que votaron a favor del Brexit que han metido la gamba hasta el fondo, ¿no? Pero mayoría. Sí,
una mayoría absoluta. Y bueno, y recordando que ya en aquel momento se ignoró que tanto Escocia como Irlanda del Norte habían votado en contra de la separación de Europa. De hecho, en Irlanda del Norte todavía hay bronca en las fronteras, que recordemos que era uno de los puntos conflictivos a la hora de firmar el acuerdo del Brexit, ¿no? Es decir, no les interesa en absoluto el que pongan una frontera en camino de Belfast, ¿no? Desde yo recuerdo que estuve allí antes del Brexit y bueno, y como cuando pasábamos a Francia o a Portugal, ¿no? Es decir, no había ningún tipo de barreras, estaban totalmente integrados, los precios de los productos eran muy similares, lo único que notabas, eso sí, era la moneda. Recordemos que la libra esterlina nunca se integró en el euro, pero por lo demás era un territorio más de Europa y estaban muy satisfechos de que así fuera, sobre todo por cuestiones económicas. Bueno, pues ahora están muy cabreados porque ha subido muchísimo el coste de la vida, igual que en el resto del Reino Unido, y el caso concreto que me gustaría comentar y que recogía el noticiario de France 24, el noticiario este de la televisión, bueno, de la radio televisión pública francesa, y que recogía una reveladora entrevista con una desempleada británica, una señora que se llamaba Marisa Flynn, y que comentaba algunas cosas que no me resisto a comentar a nuestros oyentes, ¿no? Decía Marina Flynn: la biblioteca es un lugar caliente al que acudir dado el coste de la calefacción. Ella es de Ipswich, en el sudeste de Inglaterra. Dice: paso el día en una biblioteca donde conmigo se refugian cada vez más personas con dificultades para pagar sus facturas. Y decía gráficamente: este invierno hace tanto frío dentro de mi casa como fuera. Decía esta señora Marisa Flynn, que ya tiene 54 años y ya tiene una edad como para poder pasar un invierno más o menos calentita, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que desde hace un año acude con regularidad a la biblioteca para calentarse, entretenerse. De hecho, el entrevistador francés la pilló leyendo un libro, lógicamente, porque por lo menos eso está bien, ¿no? Ya que va a la biblioteca, aprovechan. Y también porque incluso han tenido que en la misma biblioteca distribuir alimentos, incluso artículos de aseo. Es decir, hay gente que no puede. La inflación supera ya el 10% desde hace meses. La crisis del coste de la vida es muy, muy, muy amplia. Y millones de británicos parece ser que ya no pueden permitirse una alimentación y una calefacción adecuadas. Así que, bueno, pues la anécdota, por llamarlo de alguna forma, es que las bibliotecas municipales y otros centros o otros locales municipales pues actúan como refugios con calefacción para las personas más desfavorecidas, ¿no? Recordaba esta señora, Marina Flynn, que decía textualmente: recurro mucho al banco de alimentos, ya no puedo permitirme comprar comida. Parece que mientras tanto pues leía un libro para ir consolándose, ¿no? Entonces, bueno, también están teniendo problemas, claro, porque ante esta ampliación de su papel, las bibliotecas públicas del Reino Unido, que están, parece ser, financiadas por los ayuntamientos y que encima con un gobierno Tory, con un gobierno conservador, han sufrido enormes recortes desde la crisis financiera de 2008, pues han tenido que empezar a recaudar fondos extra, a recurrir a voluntarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se reúnen pobres, residentes ancianos, sin ningún tipo de medios, personas con problemas de adicción. Bueno, entonces parece ser que incluso a las bibliotecas pues les cuesta sobrevivir, ¿no? Porque a los ayuntamientos la calefacción les sale muy cara, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que el gobierno conservador de Rishi Sunak está financiando parte de las facturas de electricidad y gas, pero lo que está claro es que tanto los hogares como las empresas siguen pagando mucho más que hace un año.
Entonces, hace un año, antes de la invasión de Ucrania y el corte de suministro desde Rusia. Entonces, bueno, pues eso, ahí están en la biblioteca. Incluso han montado una pequeña cafetería ahí en un rinconcito de la biblioteca, donde al lado de las estanterías de libros, pues ofrece gratuitamente bebidas calientes e incluso sopa los domingos. En fin, es muy lamentable, pero bueno, está muy bien, pienso yo, ¿no? Utilizar las bibliotecas para reactivar la lectura y de paso proporcionar calefacción y comida a las personas más desfavorecidas. Aquí en España no estaría mal alguna experiencia por el estilo. Bueno, aquí en España lo primero que tendríamos que saber es cuál es el horario de las bibliotecas, si hay en todos los municipios, obviamente los fines de semana, festivos y sábados de abrir nada, y después veríamos si te permiten estar allí a determinadas horas, etcétera. Bueno, hombre, pues habría que empezar a echar la imaginación al asunto, ¿no? Porque la pobreza energética de las personas más precarias en España pues será tan importante o más que en el Reino Unido, ¿no? Que sí, que sí. Y habría que echar la imaginación y ver dónde metemos a la gente, ¿eh? En un lugar tan absolutamente idílico desde el punto de vista del clima mediterráneo como Valencia, estamos llegando en los últimos días a los 0 grados. Y recordemos que hay cerca de 1.000 personas viviendo en la calle y unas dotaciones de servicios municipales totalmente insuficientes. Sí. Entonces, bueno, pues antes de que empiece el goteo de víctimas del frío, pues habría que plantearse alguna solución imaginativa, ¿no? Bueno, se supone que hay albergues, que hay casas en las que la gente puede pasar la noche, pero son, como sabemos, insuficientes y que muchas de ellas no son adecuadas para gente que trabaja, o hay gente que no quiere ir a esos sitios, etcétera. Ya conocemos un poco la historia, ¿no? Y también hemos vivido en los últimos meses algunas cuestiones que han llegado incluso al fallecimiento de alguna persona que se aloja pues en casas derruidas o en almacenes sin las condiciones adecuadas y sin servicios y sin atención. Se le ha recriminado a los responsables políticos del ayuntamiento y, bueno, ahí ha quedado la cosa. No hay un seguimiento de los casos y de las personas que viven en las calles y en qué condiciones, más que cuando hay una noticia de ese tipo que alguien fallece o un programa más o menos de algún medio de comunicación más o menos sensacionalista que tiene a bien recordárnoslo y mostrarnos a los voluntarios llevando vasitos de o vasos de café o de leche o algún bocadillo, que es lo que solemos saber de esa de gente, pero un análisis serio y riguroso de la situación creo que no se conoce. Bien. Bueno, en cualquier caso, ahí queda una idea por si algún responsable municipal quiere hacerse cargo. Es decir, las bibliotecas pueden ser un lugar de acogida. Evidentemente, habría falta meter más personal de servicios sociales, pero bueno, es una, desde mi punto de vista, yo cuando lo vi me sorprendió agradablemente porque, por una parte, pues algo se hará con el tema de la lectura y, por otro lado, pues es una forma de dar refugio a la gente que lo necesita, ¿no? Sí, Rafa, pero te he oído decir que incluso los domingos están abiertas y que han aumentado personal y que han puesto una cafetería. Lo veo increíble en nuestro país. Y más, si yo me fijo en mi pueblo, por ejemplo, los horarios de la biblioteca pues son los que son. Y están pensados para quién están pensados, y a las 7 de la tarde o por ahí, o a las 7:30, cierran las puertas. Y no lo vaya a ser. Sí, en mi pueblo también, pero bueno, hay soluciones. Incluso habría que plantearse las prioridades del gasto municipal, ¿no? Es decir, sí, estamos de acuerdo. Pues algunos sueldos para cubrir esas horas que no tienen atención al público, pues habría que planteárselo, ¿no? Incluso el último extremo, que a mí no me gusta nada, pero bueno, voluntarios. Es decir, personas conscientes del problema y que estuvieran dispuestos a echar unas horas allí, ¿no? Para mantenerlas abiertas. En fin, es una idea.
Bien, lo dejamos ahí. Vamos con el final del programa y con la frase que has elegido para terminar y la reflexión que te sugiere esa frase. A ver, ¿qué tenemos hoy? Pues una frase que a mí, que como ya digo, me tragué todo el debate en el Senado entre el señor Sánchez y el señor Feijóo, y fue una frase del señor Feijóo que me hace concebir esperanzas, ¿sí?, de que se parezca en algo a su compañero Rajoy en cuanto a darnos alguna alegría de frases reseñables. Una de ellas, una de sus meteduras de patas fue decir: señor Sánchez, usted ha cesado a 40 ministros en 40 años. Le echaba en cara desde la tierra, desde la tribuna del Senado, el martes pasado. Bueno, pues evidentemente ni 40 ministros ni 40 años. 40 años evidentemente no, porque supondría que la moción de censura la presentó Pedro Sánchez a los 10 añitos, lo cual sería todo un récord de precocidad. Y lo de 40 ministros tampoco es cierto. Es decir, parece ser que no recordar que han sido hasta, no, hasta 18. Ha cesado 18 ministros en 4 años, que no está mal, no está mal. Pero, desde luego, no 40. Ni, por supuesto, mucho menos en 40 años. Entonces, bueno, pues la frase del líder del PP da bastantes pistas sobre cómo se desarrolla el debate político en España, ¿no? En las intervenciones públicas de Feijóo pues se mezclan verdades a medias, mentiras descaradas y lapsus bastante significativos, ¿no? Pero bueno, tampoco es que la dialéctica que se gastó el señor Sánchez en plan autojustificativo y de autobombo, pues tampoco es que sea mucho mejor, ¿eh? Así que el año 23, año electoral, pues menudo añito nos espera. Sí. Los prólogos son significativos. Si va por ahí. Bien. Claro, pero es que la intervención de Sánchez era, aparte de absolutamente previsible, no dijo nada que no se supiera ya. Se limitó a echarse flores a él y a todos sus ministros, por supuesto, excluyendo cualquier forma, por tímida que fuera, de autocrítica. Y, bueno, pues Feijóo se limitó, bueno, lo de siempre, a insultar y a descalificar y a ofrecer pocas salidas, ¿no? Es decir, que chorradas de que si el abuelo de Feijóo era panadero, de que si él era cartero porque él le habían colgado en la jefatura de correos, en fin, tonterías, chorradas y un debate de bajísima altura, vamos a decir. Ninguno de los dos estuvo ni mucho menos a la altura de lo que cabría esperar de ellos. Tampoco es que los precedentes fueron mucho mejores, pero de luego, como digo, este debate pues no levantó el vuelo en ningún momento, ¿no? Es decir, lo único que, bueno, se reprocharon lo de siempre. De hecho, Feijóo, después de poner a caldo insultando todo lo que quiso a Sánchez, dijo que uno de sus proyectos era procurar moderar el debate de manera que no hubieran insultos. Y eso lo dijo acto seguido de haber insultado todo lo que quiso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí ha habido una frase que me ha parecido especialmente significativa en cuanto a la altura del discurso, ¿no? Que usted ha cesado 40 ministros en 40 años, vale. Pues así fue la cosa. Muy bien, Rafa. ¿Acabamos y lo dejamos aquí? Pues sí, si te parece y no tiene nada más que comentar, no, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y la semana que viene contamos más cosas y pasamos. Si procede. Si procede, pasamos el tiempo aquí. Muy bien, hasta entonces, que vaya bien. Pues vale, salud y buen día.